Los incorruptibles son santos cuyos cuerpos se conservan milagrosamente después de la muerte, desafiando el proceso normal de descomposición. Los cuerpos de estos santos se pueden encontrar en muchos lugares del mundo. No son momias. Su piel es suave y sus miembros flexibles. No es un cuerpo seco. En circunstancias habituales, no se ha hecho nada en absoluto para preservar los cuerpos de estos santos. De hecho, algunos de ellos han sido cubiertos con cal viva, que debería haber destruido fácilmente cualquier resto humano. Sin embargo, no tienen ningún efecto en estos santos. Muchos de ellos también desprenden un dulce olor sobrenatural y otros producen sangre o aceites que desafían cualquier explicación científica. Conoceremos 16 de ellos. San Padre Pío. Padre Pío nació el 25 de mayo de 1887 y murió el 23 de septiembre de 1968. Su cuerpo fue exhumado casi 40 años después, su muerte en marzo de 2008, y se encuentra incorrupto. Su cuerpo ahora está en exhibición en la iglesia de Nuestra Señora de Gracia en San Giovanni Rotondo, Italia. Santa Jacinta Marto. Jacinta Marto fue una de las tres videntes originales en Fátima, Portugal, en 1917. Ella nació en 1910 y murió en 1920. Tanto en 1935 como en 1951, su cuerpo fue exhumado y en cada caso se encontró que su cuerpo estaba incorrupto. Fue canonizada por el Papa Francisco el 13 de mayo de 2017. Santa Francisca Javiera Cabrini, también conocida como Madre Cabrini, murió en Chicago en 1917 y fue sepultada en ese momento en West Park, Nueva York. En 1931 sus restos fueron exhumados y se encuentra parcialmente incorrupto. Fue beatificada en 1938 y en 1946 fue el primer ciudadano estadounidense en ser canonizado. Su cuerpo, cubierto de cera ahora, está consagrado bajo el altar de la capilla del Santuario Francis Cabrini en la ciudad de Nueva York. Papa San Pío X. El Papa San Pío X fue el Papa Católico número 257. Falleció el 20 de agosto de 1914 y fue enterrado en la cripta debajo de la Basílica de San Pedro el 29 de mayo en 1954. Menos de 3 años después de su beatificación, el Papa San Pío X fue canonizado. San Charbel Maclouf fue un sacerdote en el Líbano que pasó los últimos 23 años de su vida en una ermita donde vivió la vida monástica. Él murió en 1898 a la edad de 70 años y en 1950 su ataúd fue reabierto y el cuerpo todavía perfectamente incorrupto, flexible y realista, pero incluso después de 52 años los médicos confirmaron que aún exudaba sudor y sangre del cuerpo. Después de la exhumación del cuerpo en 1950, en un periodo de 2 años, más de 1.200 milagros se documentaron. Santa María Mazzarello murió en 1881 y más tarde fue descubierto incorrupto. Su cuerpo incorrupto es venerado en la Basílica de María Auxiliadora en Turín, Italia. Santa Bernadette Soubirous fue la vidente original en Lourdes, Francia, y murió en 1879 en Nevers, Francia. Su cuerpo fue exhumado 30 años después, en 1909, y fue descubierto completamente incorrupto y libre de malos olores.
El cuerpo estaba de nuevo exhumado por segunda vez 10 años más tarde, en 1919, y nuevamente en 1925, y todavía estaba incorrupto. Su cuerpo todavía se exhibe en la capilla de San Bernadette de Nevers, Francia, hasta el día de hoy. Santa Paula Frassinetti. Paula Frassinetti murió en 1882 y su cuerpo fue exhumado y se encontró incorrupto en 1906. Su cuerpo se exhibe en la capilla del convento de Santa Dorotea en Roma, Italia. Santa Catherine Labouré. Murió en 1876, su cuerpo fue exhumado y encontrado incorrupto y completamente flexible en 1933. Era hermana de las Hijas de la Caridad y vidente mariana, quien transmitió la solicitud de la Santísima Virgen María para crear la medalla milagrosa que usan millones de católicos, incluso no católicos hoy. Su cuerpo se exhibe debajo del altar lateral de la capilla de Nuestra Señora del Sol en París. San Juan María Vianney. Murió en 1859 y fue exhumado y encontrado incorrupto en 1904. Su cuerpo está sobre el altar mayor de la Basílica de Ars en Francia. Beata Ana María Taigi. Murió en 1837 a la edad de 64 años y después de 18 años se abrió su ataúd y se encontró el cuerpo incorrupto. El 18 de agosto de 1865, su cuerpo fue trasladado a la iglesia de San Crisógono en Trastevere, Roma, donde permanece hoy todavía incorrupto. Santa Verónica Giuliani. Verónica fue muy devota de la Eucaristía y del Sagrado Corazón. Ofreció sus sufrimientos por las misiones. Murió en 1727 y fue canonizada en 1839. Su fiesta litúrgica es el 9 de julio. San Francisco Javier. Murió en 1552, su cuerpo fue descubierto incorrupto a pesar del hecho que se colocó cal en su ataúd para acelerar la descomposición. También se dijo que el cuerpo sangraba normalmente un año y medio después de la muerte durante un examen por un médico. El cuerpo ahora está en la Basílica de Bon Jesús en Goa, donde se colocó en un cofre de plata el 2 de diciembre de 1637. Beata Imelda Lambertini. Beata Imelda murió siendo una niña en 1333 y luego fue encontrada incorrupta. Fue beatificada en 1826 y su cuerpo incorrupto se exhibe en la iglesia de San Sigismondo en Bolonia, Italia. Santa Margarita María Lacoque.
murió en 1690 a la edad de 43 años. Su tumba se abrió canónicamente 140 años después, en 1830, y se descubrió que el cuerpo estaba incorrupto. Promovió la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. La Iglesia Católica investigó y afirmó la credibilidad de sus visiones en 1928. Su cuerpo descansa bajo el altar en la Capilla de Paray, en Francia. Venerable María de Ágreda. Murió en 1665. Su cuerpo fue descubierto incorrupto. Su cuerpo ha sido examinado nuevamente años posteriores, incluso en 1909 y 1989, sin degradación del cuerpo. Su cuerpo ha permanecido incorrupto durante más de 340 años y se mantiene en un convento en España. Aunque la incorruptibilidad no confiere automáticamente santidad sobre el tema, todavía es debidamente apreciado por la Iglesia como un acontecimiento sobrenatural. La verdad es que estas ocurrencias no se pueden entender fuera de la intervención divina en nombre de estos santos, ya que las leyes de la naturaleza han sido suspendidas en nombre de los santos incorruptos. Quizás es que Dios nos muestra visiblemente su amistad con estos santos. Aún así, es una manifestación física del amor de Dios, y los santos incorruptos nos consuelan con su presencia, pareciendo suplicarnos que también nos hagamos agradables a Dios en todos los sentidos. Que Dios te bendiga.